la nueva unidad, el Titan Sigma Man, ¿ok? Pueden ver que de esta unidad Sigma existen 7500 en el mundo, acabando de salir hace unas cuantas horitas. Y bueno, es demasiado, así que vamos a ver qué nos ofrecen. Este chico me dijo que quería ofrecer, así que vamos a ver qué nos ofrecen. Y vamos a colocar esta unidad de por aquí, que déjenla encuentro. ¿Dónde está? Ahora sí, se encuentra aquí. Nosotros ya contamos con dos de estas. Y bueno, nos ofrecen de inicio, bueno, vaya locura, un Hyper Upgrade de Titan Speakerman, un DJ TV Man, un Titan Drillman, un Titan Clockman. Pueden estarlo viendo por aquí. Y por si fuera poco, o sea, vean esto, nos están dando un match, un Corrupted, un UTC, un glitch, y estos dos de por aquí. Dice, mira, tengo eso. ¡No inventes! Eso está muy brutal. Vean, por el Titan Sigma Man. Está demasiado épico. Pero bueno, muchas gracias y un saludo a Deltask por habernos ofrecido. Y vean, por si fuera poco, 119 mil gemas. ¡No inventes! Es un montón. ¡Wow! Bueno, muchas gracias y un saludo al suscriptor Deltask. Y vamos, que esto puede estar demasiado increíble, genial. Vamos a darle teletransporte, vamos a irnos al Trading Plaza. Y vamos a ver qué nos ofrecen por esta nueva unidad mítica, ¿ok? Así que esto va a estar de verdad muy, pero muy sorprendente. Y vamos, ok, primero, quiero ver cuánto ofrecen por ella en el mercado. Eso puede ser algo bastante bueno. Vamos a ver, aquí estamos en el mercado. Y ahorita esta unidad, vean, esta, la Upgraded Camera Spider, está por 1700 gemas. Pueden estarla viendo por aquí, de hecho vienen un crate exclusivo también. Y no veo esta unidad, pero es porque tiene que estar más abajo. Ok, aquí se encuentra. No hay ninguna, de hecho nadie la tiene ahorita en el mercado. Después veremos cuánto dinero llega a costar, a ver si después me cambio de servidor para ver si la encuentro. Pero les digo, ahorita esta no hay en el mercado, así que bueno. Ahora, vamos a ver qué nos ofrecen por esta. Ok, este chico nos está diciendo que él ofrecería el Hyper. Ok, eso me sorprende. No inventes, de verdad. O sea, vean, por si tienen un Sigma, pueden conseguir un Hyper, que también no está nada mal, puesto que si no tienen el Hyper ayuda muchísimo para prácticamente en los modos más difíciles, ya sea Endless, modo pesadilla, sirve un montón. ¡No inventes! Este chico, vean lo que nos ofrecen o por el Titan Sigma Man. Pueden ver que nos ofrecen esto. Todos estos de por aquí son unos UTC, son unos Announcer, unos Maze, un Clockman, un Goatly, que el Goatly ahorita está muy bien valorado. Estos míticos de por aquí y estos de aquí. Vaya, o sea, esto me ha sorprendido mucho. Muchas gracias y un saludo al suscriptor Dream. Y vaya, o sea, creo que ahorita esta unidad está muy bien valorada. De verdad, está muy, pero muy bien valorada. Así que vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver qué nos ofrecen. Bien, déjenme... vamos a poner esto por aquí. Lo activamos y a ver qué nos ofrecen por esta unidad de por acá. ¡No! Se me ha ido mi este texto. Ok, este chico, Noalo, nos está ofreciendo esto de por aquí. Un Large Firework Cameraman, que de hecho estos son rarísimos, solamente hay 50.000 en el mundo. Fueron del evento de Año Nuevo, ya no se pueden conseguir más. Y un Green Laser, que de hecho está firmado. Y un Upgraded Camera Spider. Bueno, le vamos a decir que gracias por tu oferta. Y la verdad no está nada mal. Así que bueno, muchas gracias y un saludo a Mr. Flupa. Le hemos firmado su unidad por ofrecernos. Muchas gracias. Y vamos a ver qué nos pueden ofrecer por esta unidad de por aquí. Vamos a colocarlo y a ver qué nos dicen o qué nos ofrecen por este. Ya actualmente ya hay 1000 más en el mundo. De hecho están muy rápidos. Ya ahorita existen otros 1000 más. Ok, este chico nos ha ofrecido, pueden verlo por aquí, 3 baldes o cofres de San Patricio, un Toxic Upgraded Titan Cameraman, un Titan Clockman, un Green Laser y el Santa de por aquí. Así que bueno, muchas gracias y un saludo al suscriptor Humita. Así que vamos a pasar al siguiente y a ver qué es lo que nos ofrecen por esta siguiente unidad, ¿ok? Así que vamos a ver qué nos dicen por aquí. Y vamos a colocar nuestra unidad, que es el Titan Sigma Man, ¿ok? Vamos a ver qué nos ofrecen. De acuerdo, pueden ver que por ahora nos están ofreciendo esto. Nos ofrecen un Upgraded Titan Cinema Man,
un Bonnie Crate, que son los crates de día de Pascua, un UTC tóxico, dos announcer y un Egg Launcher, ¿ok? Eso es lo que nos están ofreciendo. Así que bueno, muchas gracias al suscriptor. Vamos a firmarle una unidad. Así que un saludo a Ohio Axel TV Sanders. Y vamos a pasar con el siguiente y a ver qué nos ofrecen por esta unidad de por aquí, ¿ok? Vamos a ver qué nos dicen. Ok, este chico, veo que esta unidad están ofreciendo esta mucho y creo que podría estar bien porque no sé cuánto tiempo vaya a durar, la verdad, el evento. Según que 12 horas, pero no sé si vaya a ser así o cómo sea esto. Pero bueno, me están ofreciendo ahorita un Large Firework, un Egg Launcher, una Cámara Spider, un Speaker Spider, esto de por aquí, unos Announcer, un Tóxico, dos Crates de San Patricio. Y esto es lo que me han ofrecido. Ya es la segunda vez que me ofrecen un Large Firework, entonces creo que están ofreciendo mucho esta. Y vean, por ejemplo, no sé si se dan cuenta aquí, o sea, quiero que vean la parte del chat. Y dicen que dos Godly Titan por el Titan Sigma. O sea, quieren eso, la gente es lo que quiere en los trades. Creo que no está tan mal realmente. Y nos dice que nos pudo haber dado, de hecho, a ver, déjenme muevo mi cámara rápidamente. Vamos a ver, aquí no estorbamos en ningún lado. Ok, dice que nos daría un Inge, pero esto es lo que nos han ofrecido, ok. Por esta unidad nos dan 411 gemas y todo esto de por aquí. Déjenme ver si tengo esta unidad en firmada. Y... ah, mira, le vamos a poner esta. Así que muchas gracias al suscriptor. Y bueno, muchas gracias por las gemas también. Eso nos sirve bastante para los trades. Y vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver qué nos ofrecen. Y vean, oh, vean, una persona nos está ofreciendo esta de por aquí. Ay, y ni habla español. Y ni habla español, habla de puro inglés. Y me dice, por favor firma. Bueno, me ha dicho de por favor fírmala, es mi sueño. Y yo le digo, bueno, ¿y qué ofreces por la unidad firmada? Y dice, bueno, es que estoy algo un poco quebrado. Bueno, este chico pueden ver que nos está ofreciendo un upgraded Mech Cameraman, que es el nuevo. Este de por aquí, un Camera Spider, que también es de los nuevos que acaban de meter con la actualización pasada. Y todos estos de por aquí, ¿ok? Bueno, un saludo a Juaco Hualu y muchas gracias por tu oferta. Y vamos a pasar a la siguiente. Me han ofrecido mucho Large Firework. Es como lo que sí están ofreciendo más por esta unidad. Ah, este ya había pasado, de hecho. Bien, vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a poner esto de por aquí y a ver qué nos ofrecen por esta. Bien, este chico, pueden verlo, nos están ofreciendo, ya nos aceptó el trade. 419 gemas, 1, 2, 3, 4, 5 UTCs de los nuevos. Un Green Laser, que eso está muy bien valorado en el mercado. Este de por aquí, el Santa, que para el que no lo tenga, que es muy raro que alguien no lo tenga, pero es bueno. Una Dancing Speaker Wallman, el Ohio Cameraman, que es el nuevo, y estos dos de por aquí, ¿ok? Vamos a decirle que muchas gracias por su oferta, vamos a ponerle. Bueno, un saludo a Rip Manito, muchas gracias igual por las gemas, de verdad, estamos juntando algo de gemitas sin querer. Y vamos a ver qué nos ofrecen. Bueno, vean, este chico está loquísimo, vean. Nos está ofreciendo 1, 2, 3, 4 DJ TV Man, 1, 2 Hyper, una Spider TV, un Ingeniero y un Corrupted. ¡No inventes! ¡No inventes! Me dice que tradió el drill. ¡No inventes! Eso está brutal. Y de hecho le pregunté que qué fue lo que le dieron por el drill y me dice que le dieron eso. Pero bueno, la gente que se pregunte qué ofrecen por un Drillman, ofrecen esto. Más o menos un 4 DJ TV Man, 2 Hyper y una Spider TV. Que no está nada mal, de hecho, pero la verdad yo entiendo que conseguir el drill es también bastante difícil. Así que bueno, muchas gracias y un saludo a Johan. Así que un saludo a Johan, muchas gracias por la oferta. Igualmente le hemos firmado unos DJ TV Man. Vamos a ver qué nos ofrecen ahorita. Ok, esto se ve como una oferta muy real. Y vean, nos ofrecen un Toxic Upgraded Cameraman, 3 DJ Speakers, un Red Laser, un Egg Launcher, un Scientist, unos Santas y todos esos legendarios de por aquí, que por ejemplo el Leprechaun vale muchísimo la pena y eso es lo que nos ofrecen. Bueno, un saludo a Gansito y muchas gracias por su oferta y vamos a probar y ver qué nos ofrecen, ¿ok? Ok, este chico de por aquí nos está ofreciendo un Mech Bonnie Titan, dos exclusivos, que uno es el Toxic,
un Leprechaun, un Santa y todo esto de por aquí. De hecho, también muchos Ohio que pueden verlos en esta parte. Así que bueno, muchas gracias y un saludo. Vamos a pasar rápidamente al siguiente trade. Y... ay, ¿qué ha pasado? Ok, este chico nos ha ofrecido 1127 gemas. Un upgraded Mage Cameraman. Un upgraded Camera Spider. Bueno, 3. Un Green Laser. Y este Egg Launcher de por aquí. La verdad está bastante bien. Este es un trade también bastante realista. Y es algo que se podría conseguir. Así que bueno, un saludo a Speakerman, Santi Kakarot. Y muchas gracias por su oferta. Le hemos firmado esta de por aquí. Vamos a pasar al siguiente. Ok, no puede ser. Este chico me ha ofrecido, pueden verlo de por aquí, un DJ TV Man y un Hyper. No puede ser, eso está brutal. ¿Cómo es esto posible? Estoy sorprendido. Ok, ya le he dicho a este chico, pueden ver, y le dije que qué ofrece por el Titan Sigma y le dije que no firmo por ahora. Pero bueno, al final le vamos a firmar una, ¿va? Pero me dice de no me la creo, dice todo mi inventario. Ok, nos están ofreciendo, pueden ver por aquí, una Healer TV Woman, unos cuantos crates, unos announcer, otro crate, el upgraded Camera Spider y todo esto de por aquí y 49 gemas. Así que bueno, le vamos a firmar su healer y muchas gracias y un saludo a Nuberto. Así que bueno, muchas gracias, un saludo. Vamos a pasar con el siguiente. Miren, este chico me dicen de Yayi, ¿te puedo ofrecer? Hola, ¿qué ofreces? Sí, claro, por todos los del evento firmados. Yo le digo, ok, déjame los traigo, espérame tantito, ¿vale? Y sí, y pueden ver que nos ofrecen 2000 gemas por el mismo, pueden verlo por aquí. Y vamos a traer los otros firmados, ¿ok? Así que vamos a ir por ellos. Y a ver, primero es este de por aquí, ya los tengo firmados, sí. Luego es el Microwave, vamos a firmarlo también. Ahí está, ya tengo estos, perfecto. El otro es el Ohio, de este sí tengo muchos. Vamos a poner todos estos de por aquí, ahí está, en firmas, perfecto. Así que bien, vamos a colocar este de por aquí. Vamos a colocar el siguiente, que es este de por aquí. Y vamos a colocar el Microwave. Ese es uno morado, aquí está. Se encuentra aquí el morado, vamos a poner 1, 2, 3. Y vamos a colocar los demás de por acá, que son azules, ¿verdad? ¿Cuántos puso? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, yo tengo, me parece que 10. 1, 2, 3, 4, 5, sí, tenemos 10 de esos. Ok, vamos. Bueno, vean, hemos conseguido esto, 2000 gemas por todas estas, que son prácticamente las mismas, pero en versión firmada. Y bueno, eso es lo que hemos podido sacar. De hecho, incrementamos algo las gemas solamente con este video. La verdad, no era la intención, pero las hemos podido hacer un poquito más. Bien, vamos a ver, ahorita lo están vendiendo uno en 10,000, pueden darse cuenta. Y se acaba de vender, se acaba de vender por 10,000 gemas, chicos. Se acaba de vender por 10,000 gemas. Ok, eso no me lo hubiese esperado. A ver, vamos a intentar algo. Vamos a darle aquí en vender. Vamos a colocar una de estas. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a colocarla por 15,000. Vamos a ver si se vende. No sé. O sea, es que vi que se acaba de vender por este precio. Y vamos a checar. Pueden ver. Ahí está nuestra unidad. Y... ah, es que no. ¿Pero por qué no sale? Ah, ya. Ok. Vamos a ver, la tengo que firmar. Y a ver, quiero ver si están las legendarias. Vean, aquí la están vendiendo por 500. Vamos a hacer algo, a ver si sale. No lo sé si llega a salir, pero vamos a hacer la prueba. Vamos a colocarla por 499. A ver qué es lo que pasa. Vamos a colocarla por 499. Vamos a colocar otra por 499. Y vamos a colocar una por 250. Mira, ya se acaba de vender. Se acaba de vender, chicos. Sí se están vendiendo. Ok. Vamos a ver. Esta, la grande, todavía nadie me la ha podido comprar de momento. Y ya hemos vendido una de estas. Bien, vamos a vender algunas cuantas. Y a ver, ahí está. Tengo tres a la venta. Pueden estarlas viendo por aquí. Son estas de por acá. Y este, el Titan Sigma, nadie me lo ha comprado. Este sí, nadie me lo ha comprado todavía. Este lo está vendiendo en 10,000. Pueden darse cuenta. Y sí, aproximadamente... les digo, ese es el precio en el que está. Más o menos anda sobre sus 10,000 o algo por el estilo. Y vean, se ha vendido otro. Se ha vendido otro por 499. A ver, vamos a ver en otro servidor. Y genial, a ver si me deja irme al otro server. Pero sí, chicos, esto está bastante bien. Vamos a irnos a este servidor y a ver qué es lo que nos ofrece. Vean, en este servidor la está vendiendo en 25,000. Ok, o sea, la están vendiendo en 25,000.
quiero que lo sepan. Y vean eso, es demasiado. Bien, vamos a ver, aquí también tenemos nuestras unidades. Estas están en 500 y vean, aquí está vendiendo una healer también. Y vamos, espera, se ha vendido, ok. Esperen, pensé que por un segundo esta ya la habíamos vendido por 15,000, ¿eh? Y vean, alguien está vendiendo, de hecho, también un hyper mío. Pueden estarlo viendo por aquí. Y vean, se me ha vendido otro más también. Ok, o sea, hemos vendido otro más. Y de hecho no era la intención de un inicio. De hecho ya se me han vendido todos esos. Ok, eso sí no me lo hubiese esperado, que se nos iban a vender tan prácticamente rápido. De hecho alguien ya, ajá, lo están. A ver, vamos a ponerlo en 3.99, a ver qué es lo que pasa. Y vean, aquí lo he encontrado más barato por 9,000 gemas aproximadamente. Y aquí veo que también están vendiendo este. Ok, sí, lo están vendiendo. Vamos a poner uno igual, pero le vamos a bajar un poquitín solamente el precio. Lo vamos a colocar este por 4.98. Vamos a colocarlo y a ver si se vende. Sería bueno que se pudiera vender. Y sí, efectivamente se ha vendido y bien rápido. Pero bueno, chicos, esto es lo que hemos conseguido. Y bueno, fueron algunas buenas ofertas. Conseguimos algo de gemas, de hecho. Así que espero les haya gustado. No olviden dejar su like y sin más que decir, me despido. ¡Adiós!